tiempos prehistóricos y mucho antes de entender el proceso de descomposición, los hombres aprendieron por experiencia que el frío ayudaba a conservar los alimentos. ¡Ay! Hace 4.500 años, los egipcios descubrieron que la evaporación del agua provocaba el descenso de la temperatura y aplicaron ese hallazgo a la refrigeración de sustancias alimenticias. ¡Genial! ¡Un método totalmente natural! Un milenio más tarde, los persas comenzaron a construir refrigeradores artificiales, edificios que conservaban en su interior grandes cantidades de hielo natural y cuyo uso no tardó en extenderse por todo el mundo. Hasta bien entrado el siglo XIX, estas casas de hielo fueron el sistema preferido para la preservación de alimentos en frío. Pero en el año 1748, William Cullen había desarrollado en la Universidad de Glasgow, Escocia, el primer sistema de refrigeración artificial. Y a partir de sus investigaciones, una serie de inventores, entre los que se destacaron el estadounidense Oliver Evans, el australiano James Harrison, el francés Ferdinand Carré y el alemán Carl von Linde, fueron perfeccionando distintos tipos de refrigeradores basados en la compresión y descompresión de gases. Ya en el siglo XX, refrigeradores económicos, domésticos e incluso portátiles permitieron un uso cada vez más extendido del frío artificial en la preservación y transportes de alimentos y otras sustancias perecederas.